Estamos aquí inaugurando el Mercadillo Medieval, nueva ubicación, también con una nueva asociación que los tenemos aquí con nosotros. Agradecerles también a ellos la participación que ha habido, una participación muy numerosa, se lo acabamos de preguntar, cerca de 80 puestos, de 80 mercaderes que van a estar aquí en Alcázar de San Juan. Por lo tanto, estamos asistiendo a la inauguración del mercadillo más numeroso de Alcázar y uno de los más importantes dentro del ámbito territorial de Castilla-La Mancha, ¿no? Y bueno, pues esto es el pistoletazo también de salida de la fiesta de Moros y Cristianos. Tenemos aquí a nuestro presidente también y rápidamente nos vamos a cambiar de ropa y le vamos a acompañar a hacer el primer desfile, el infantil, desde la plaza, o sea, desde la estación de ferrocarril hacia Santa Quiteria. Yo creo que alguna vez ya lo he comentado, el motivo del cambio de ubicación es porque hemos pensado en un mercadillo más numeroso, más participativo y acercarlo también más a los ciudadanos. La ubicación anterior estaba muy limitada en espacio, también era un sitio que no era muy visible de cara a los turistas y bueno, pues el apoyo desde el Ayuntamiento de Alcázar a la hora de cederle las instalaciones y cederle la vía pública a la Asociación de Mercaderes que ha tenido a bien compartir con nosotros estos 4 días, un mercadillo también que va a ser más largo que en ediciones anteriores, porque no olvidemos que el lunes es fiesta local y también van a estar acompañándonos con nosotros. Y como digo, el pistoletazo de salida a la fiesta de Moros y Cristianos, invitamos a todos los ciudadanos y a la gente que nos esté escuchando para que comparta con nosotros estas fiestas. Hay que vivirlas para entenderlas, como dice el eslogan. Y bueno, pues como digo, gracias a todos los que han venido participando. Esperemos que te sea todo un éxito y que el tiempo nos acompañe. Toda España, porque aquí hay mercaderes de toda España y creo que de Europa. Venimos aquí al Alcázar de San Juan a estas fiestas tan bonitas que van a haber de Moros y Cristianos, a bueno, pues a hacer una piña más con ellos. En el mercado tenemos de todo, debéis encontrar desde comida, cualquier producto que imaginéis de la Edad Media. Hay magos, hay malabares, hay zancudos, hay para los niños. Estamos muy completos. Aquí los papás se lo van a pasar con los niños bien. No le va a faltar de nada. Incluso, si me veis, hay hasta magos. Hay dos magos, puedo decir hasta magos, porque hay dos. Nos podemos dar considerados aquí Alcázar, porque hemos traído a los mentalistas mejores del mundo. Y es verdad, del mundo, los tenemos aquí. Son una pareja de matrimonio que son los mejores del planeta. Y es verdad, no decimos ninguna mentira. Y yo, que soy el mago Merlín, que hago magia, que el que quiera venir a verme tiene que venir aquí, por supuesto. Y lo voy a sorprender con mi magia, con mi estilo y con mis risas. Vamos a intentar que el público se lo pase bien al Cáceres y el que venga de fuera. Medieval lo organiza la empresa Mago Merlín, ahí está el organizador, y nosotros somos cetreros que venimos de Almería. Bueno, hay artesanos de toda España participando en esto y nosotros venimos de Almería a mostrar estos ejemplares de aves rapaces. Es difícil
¿Son difíciles los cuidados de estos animales? Supongo que sí, ¿no? Sí, hay que tener mucho mimo, mucha paciencia y mucho sacrificio con ellos, el día a día. Un animal tan grande, porque es realmente impresionante verlo tan cerca, ¿cómo se hace a las personas? Imagino que desde que nacen. Claro, desde pollitos, nosotros los compramos y entonces viven día a día con nosotros y se acostumbran fácilmente y aparte ellos tienen claro qué es una persona y qué es un animal. Un animal para ellos es competencia máxima y sin embargo nosotros con ellos, pues, sus papis. Y aquí por lo que veo lo que hacéis es que se haga la gente fotos con estos animales, supongo que es muy demandado, ¿no? Sí, en algunos sitios más que en otros, las cosas hay que decirlas también. Nosotros como en Andalucía no trabajamos en ningún sitio y no porque sea andaluza. Pero bueno, nosotros aparte de las fotos también los tenemos expuestos y luego hacemos exhibiciones de vuelo, tanto de nocturnas como de diurnas. Aquí no nos dejan con las águilas porque hay cernícalos criando y no nos dejan sacar las águilas, pero bueno, intentaremos demostrarlo con los búhos. ¿Qué os parece este mercadillo aquí en el emplazamiento de este año? Bueno, pinta bien. Nosotros llevamos aquí desde el lunes y estamos viendo mucha gente y mucho interés, nos preguntan un montón y vamos a ver si hay suerte. Aquí en esta Plaza Santa Quiteria, en la inauguración, bueno, pues de una forma concreta de este mercado medieval, que de una forma, bueno, pues tan espectacular, podemos decir, como la primera vez en Alcázar que se monta, no un mercadillo medieval, sino en esta ubicación y con estas dimensiones y con esos más de 70, casi 80 mercaderes medievales que vienen aquí, pues a contribuir a lo que también de una forma muy especial se inaugura, se presenta hoy ya de una forma, bueno, pues ya como el pistoletazo de salida de las fiestas de los moros y cristianos y ya podemos decir que en serio, ¿verdad? Después de pues esos actos previos también, como a modo de presentación, a modo también de ir dando a conocer esa fiesta de los moros y cristianos durante estos días previos, durante la semana pasada, durante semanas anteriores, pero que de una forma especial, pues durante hoy, viernes, ya definitivamente, bueno, pues vemos como esos atuendos de los del bando moro, del bando cristiano, ese colorido que también aquí en el mercadillo medieval se va a estar, bueno, pues desde hoy hasta el lunes, pues bueno, pues dando el realce que una fiesta como la fiesta de los moros y cristianos en su 25º aniversario, ese cuarto de siglo, se merece y que por tanto, bueno, pues desde aquí pues seguir invitando a todos aquellos vecinos de Alcázar y fuera de Alcázar a que vengan a disfrutar, a que vengan a conocer y a que vengan a participar de estas fiestas de moros y cristianos, que bueno, que si tienen esa tradición, en la zona de Levante, en la zona de la costa, pero que también de una forma muy importante en este corazón de la Mancha, en Alcázar de San Juan, pues también se da esta tradición ya de un cuarto de siglo, como es la fiesta de los moros y cristianos aquí en pleno corazón de la Mancha, en la cuna de Don Quijote. Thank you.
agradecer al Ayuntamiento pues la apuesta que ha hecho por la fiesta, en lo relativo al mercadillo medieval, porque es un impulso bastante importante que han hecho, tanto por el volumen de mercado que se ha montado este año, como por la apuesta del cambio de ubicación, ¿no? Que a priori lo que hemos visto está bastante bien, y bueno, pues esperamos que a la gente le guste. Y bueno, pues esto sirve como pistoletazo de salida para nuestras fiestas, porque en breves momentos empezaremos con el desfile infantil desde Renfe hasta la estación de Renfe hasta Plaza de España. Y bueno, pues es el inicio de un fin de semana cargado de actividad, que bueno, pues aprovecho y reitero mi invitación a toda la ciudad de Alcázar de San Juan y comarca a que participen, tanto viniendo a ver este maravilloso mercado medieval como a toda la programación que tenemos para este fin de semana de fiestas 25 aniversario. ¡Antonio!
Van, van. Ella, ella, ella. Es su día. Ahí, Teresa, guapa. Paramos.